Right, guys. Hello, how are you? Good evening. I'm so excited to be here with you again. This is our last class. I don't know, how do you feel? Good night, Hello, miss. good night. Good Good evening. What's up? How are you? so. So really, oh my gosh. And you, Kevin, what about you? What are you going? Let's see. Kevin, how are you doing? Good Hi, miss. Good evening. evening. So. Oh my goodness. Vamos, esos ánimos. Okay. For today, I get reindeer, reindeer horns. I'm so excited for Christmas. I'm expecting for Christmas. No sé por qué. Es la primera vez que me emociono tanto por la Navidad. I don't know why. But we are in a holiday today. Estamos en un día feriado. You know what? Because today is Thanksgiving, right? So happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving Day. All right, and we had a phrase here. Y es, hemos estado viendo acerca de a little, a lot, a few, right? So encontré una frase muy bonita en inglés que se las quería compartir acerca de este día de dar las gracias, right? Give thanks for a little and you will find a lot. What do you think about that? Because when we give thanks, when we are thankful for a little, we realize that we have a lot of breath, a lot of blessing in our lives. What do you think about that? We gotta give thanks for it all. For everything we have in our lives. So, what do you think about that? Do you think you're a blessed person? ¿Creen ustedes que ustedes son unas personas bendecidas? Right? Tenemos tantas cosas de las que podemos agradecer. So, today is a good day to do that. All right? Sé que solamente quizás en algunos otros países hacen esta fiesta. ¿Verdad? Comen pavo and all that stuff. But qué bonito es que podamos también nosotros agradecer no solamente este día, sino todos los días del año. So yeah, give thanks for a little and you will find a lot. All right, perfect. All right. Ya, me voy a quitar esto. Me duele la cabeza. Los audífonos y eso. All right. Let me see. Today we have Blanca, Kevin, Altagracia, and Jenny. Hey, all right, we have a lot of students here. Tenemos salón lleno. Ay, teacher, qué bonita su Hello. diadema. Ay, gracias. Lástima que ya se la quitó. Sí, es que fíjense que siento que, miren, los lentes en las orejas, ¿verdad? Apoyados en las orejas. Luego los audífonos, más eso, siento bien lleno aquí por eso, pero ya me lo voy a poner, no se preocupen. Sí. Okay. I'm so excited for Christmas. En serio, estoy muy emocionada por Christmas. So, yeah, espero que ustedes también estén emocionados y podamos disfrutar esa fiesta que se viene, ¿verdad? So, today, let me see. Uy. I think we will have enough time to do that later. All right. Yesterday we were talking about quantifiers, right? Lo que nos permite decir una cantidad sin saber exactamente la cantidad, ¿verdad? Entonces, hablábamos sobre a little, little and a few, ¿verdad? ¿Qué se recuerdan de eso? A ver, quiero ver qué se recuerda, ¿right?
que se recuerden que estábamos viendo Yesterday About That. A little miss, a little era cuando alcanzaba, que era poco, pero alcanzaba All la right. cuantía. Yeah, Y que that's true. no se puede cuantificar, ¿verdad? No. Okay. Y little era que no alcanzaba. Y a few, igual, ¿verdad? En la misma situación. Y también few, que era que no alcanzaba, pero que no se puede cuantificar, Muy ¿verdad? bien, thank you. Yeah, that's true. Gracias, Altagracia. Muy bien, de eso estábamos hablando ayer. Que a little es para no contables y este es cuando alcanza. Luego little no alcanza, a few alcanza y es para countable nouns, para objetos contables. O cosas contables, ¿verdad? Y few, de igual forma, cosas contables, pero no alcanza. Es como representa algo negativo. All right. So, let me see. Tenemos acá. Nearly all women work nowadays. Okay, nearly is our quantifier here. Casi todas las mujeres trabajan ahora en día. Ok, so vemos acá que tenemos primero, la mayoría de veces, siempre vamos a tener el quantifier, el cuantificador, al principio de la oración. Y luego vamos a utilizar un plural noun, o sea, vamos a decir las cosas en plural. Ok, so casi todas las mujeres trabajan hoy en día. Then we have some examples here. Ah, tenemos una excepción. No one. No one, que significa nadie. Nadie es nuestro cuantificador aquí y es la excepción porque si nos fijamos acá, tenemos el noun después del cuantificador, ¿ok? El noun, pero aquí tenemos el verbo después del cuantificador, ¿ok? El verbo. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos como un noun acá, una cosa. So, en vez de la cosa o del noun aquí, ponemos el verbo. Siempre vamos a encontrar este cuantificador seguido de un verbo. All right? So, dice nadie se casa antes de los 18. Nadie, ¿verdad? Eso es imposible, creo yo, o se paga una multa por eso, pero al alcanzar la mayoría de edad, you can get married, so, right? All right. So, acá tenemos examples with a little and a few. Ok, ayer veíamos algunos examples, pero ahora tenemos acá otros más para que nos quede un poco más claro. So, we have I always enjoyed a little cream and sugar in my coffee. Si nos fijamos acá, estamos utilizando nouns y no son contables. Cream, we can count cream and sugar either, right? No podemos contar la crema ni el ni la ni el azúcar. So we use a little es suficiente. Porque estamos hablando de algo positivo. I always enjoy a little cream and sugar in my coffee. Then we have Jesse has a few speeding tickets. So his insurance rate is higher than mine. ¿Qué quiere decir? Que Jesse tiene más esquelas. Por eso su ¿cómo podríamos decirlo? Insurance, como la tarifa, eso, la tarifa del seguro del carro es más alta que la mía, dicen. Ok, so we have a few speeding tickets. A few countable, we can count speeding tickets. Podemos contar las esquelas, una esquela, dos esquelas, tickets, right? One ticket.
two tickets, three tickets. So we use a few. All right. Y significa pocos. Y de igual forma, little significa pocos. Pocos. Solo que uno lo utilizamos para contables y el otro para incontables. Ok. Then we have a little extra time this afternoon. Do you want to watch a movie? All right. Tenemos acá el cuantificador, a little extra time. ¿Podemos contar el tiempo? No. El tiempo, ¿por qué, teacher? Porque podemos contar los minutos, podemos contar las horas, los segundos, but we can count time. Un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. No podemos. So we can't do that. All right. There were a few horses racing. Grazing. Hello? Que la música sí se puede. En la Perdón, música. dice. Why? Pensé en voz alta otra vez. Ay, Bueno, no. no. ¿Por qué? A ver, deme su lógica. Quiero escuchar, quiero No, lo reírme. que pensé que yo iba a clases de canto y entonces y le di, y decía, en el primer tiempo entras, le decían a uno. Es cierto, tiene Uno, razón. dos, tres, cuatro, Es cinco, cierto. seis, siete, Okay, Jenny, can you ajá. please show us your voice? Queremos escuchar su voz. Sí, va a clases de canto, right? Ya la tengo oxidada, ya No, estoy un no, no creo, montón. Jenny. Que Queremos cante un escucharla. pedacito. Sí, a Ay, ver, ¿quién vota porque cante? Todos, levanten la mano. Apóyennos, que por favor. cante, que cante. Sí, Ay, sí, yo que cantaba en cante, el que coro, cante. en el coro de la iglesia, ahí Vaya, me pero o instalaba en sea, boca, canta. que Claro. cante. quiero ver, me Te gustaba vamos una a que estaba ayudar, Jenny. Te vamos a ayudar. Va pues. No somos perfectos, pero vamos a hacer el intento. Claro. Va pues. Okay. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta Al el sol, sol. tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Vaya. Wow, muy bien. Bravo. Give her a clap. Excelente. Mire, solo porque ella hizo el examen, no le digo que no lo haga. Mentira. Muy bien. Súper linda su voz. Gracias, gracias, teacher. Sí, entonces sí, fíjese que tiene muchísima razón. Ahí sí, sí se cuentan, ¿verdad? El tiempo, es cierto. In my case, I play piano. I'm not perfect. I'm not a professional, right? But I can play a little bit. Also in my church. Y también en la iglesia. So, me puedo esa alabanza. Muy bonita, por cierto. Sí, bien Qué chulo. bonito. Gracias, Jenny, por compartirnos. Okay, miren, y ya hasta concierto tuvimos en el Thanksgiving, ya vieron, ¿va? Son únicas nuestras clases. Claro, me extraña. Okay. Thank you so much. All right, perfect. There were a few horses racing in front of the barn. Okay, habían pocos, pero suficientes, miren. Habían pocos caballos estando en el pasto enfrente de del granero, enfrente del granero. Tenemos a few because horses, we can count horses, right? One horse, two horses, three horses, and all that stuff. Perfect. Okay, if you have a questions, just raise your hand and I'll be there for you. Okay, let me see, let me see. All right, then we have much and many. I think you remember this topic. Much is for incountable nouns and many for countable nouns.
Okay, a ver, díganme un countable noun que no sea comida. What do you think? Que no sea comida. Let me see. Teníamos unos ejemplos por ahí. Ya vimos algunos. Que no sea comida. I know you know. Houses. Ajá, ese Casas. se puede contar muy bien. Houses, right? Casas. Casas. A ver, uno que no se pueda contar, que no sea comida. La arena del mar. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Otro? Las estrellas. Las estrellas, excelente, perfecto. Muy bien, y también tenemos el tiempo, como tenemos el dinero también. Y también, let's see, ay, se me pierde, aquí está. Fun, no podemos contar la diversión, ¿verdad? No podemos contar el sueño tampoco y el dinero, ¿verdad? Pero en este caso, decimos que es una cantidad larga. Mucho, o sea, significa mucho o muchos. For example, the party was so much fun. La fiesta estuvo muy divertida. Muy. In this case, it's like muy, right? Okay. And then we have, I didn't get much sleep last night. No tuve tanto sueño. La noche pasada o anoche. Tanto sueño o mucho sueño. Ok, then we have how much money do you have? How much? How much fun? How much money? How much sleep? Ok, and in this case we have many for countable nouns. For example, podemos contar los amigos, podemos contar las casas, las propiedades. Let's see, las personas, people, we can count people, y es plural. So, then we have, she has many friends. Ella tiene muchos amigos. There aren't many people here. No hay mucha gente acá. And then we have the equation, how many properties do you own? ¿Cuántas propiedades tienes? O te pertenecen, cuántas propiedades te pertenecen. Much for uncountable noun and many for countable nouns, like apples, and then we have money, right? Or fun, o diversión. Ok. Tenemos acá de igual forma much. Use much if the noun is a non-countable, like water, sand, lo que decía Jenny, right? Sand, la arena del mar. Y many for countable nouns like oranges, children, los niños se pueden contar también, books, let's see, pens, erasers, and all that stuff for countable nouns. For example, I don't have much money. No tengo mucho dinero. Allá por enero vamos a estar diciendo eso, right? Después de todas las fiestas, I don't have much money. And then we have, they own many houses. Las casas sí se pueden contar, so we use many. All right. Let's see. Un voluntario que desee leer estas dos, one and two. Please. We have examples there. Properties and profit. All right, Blanca, go ahead. Philippines owns many properties in France. Within a most profit this year. This year, thank you so much. We didn't earn much profit this year. Ok, en el primero tenemos Philip tiene muchas propiedades en Francia. ¿Qué vemos acá? Que many lo estamos utilizando con propiedades, so we can count them.
And then we didn't earn much profit. No tuvimos muchas ganancias este año. Las ganancias, una ganancia, dos ganancias, it doesn't make sense, right? No tiene sentido. All right, thank you so much, Blanca. Let's see. A volunteer who wants to read three and four sentences. Number three and four. Jenny, all right. Go ahead, do it. All How right. much money do you have? Sharon does not have many friends. Thank you so much. All right. ¿Por qué estamos utilizando much acá? Porque tenemos money. No podemos contarlo. Let's see. We have many here because we can count friends. All right. So, Altagracia, if you want, please read number five and six, please. Ahorita, All right. 5 y 6. There are too many students in this class. It doesn't need much milk. Thank you. Perfect. Okay. Y también tenemos too many and too much. Que se le agrega el too para decir como demasiados. Hay demasiados estudiantes en esta clase. Ya cuando tenemos many, nada más se utiliza como mucho. Hay muchos estudiantes en esta clase. Pero si le agregamos too, se dice como hay demasiados. O sea, son muchos, más que muchos, ¿verdad? We have, it doesn't need much milk. No ne eso no necesita mucha leche. ¿Qué pasa? No podemos contar la leche ni el agua. Let's see, a volunteer who wants to read number 7 and 8, please. Wants to be a volunteer. Yo, mis, de nuevo. Sí, claro. Dele. We have so much fun. I spent many days there. All right. Thank you so much. Perfect. Dice, tuvimos mucha diversión. Si nos fijamos acá, también podemos agregar so much fun. Y también se lee como tuvimos mucha diversión. Y ahí está. And then I spent many days there. Sería como estuve muchos días ahí. O dediqué muchos días ahí. Spent es gastar. Gastar tiempo, gastar dinero. We can say that. So, él gastó sus días ahí. Ahí estuvo, right? There. Days, we can count days or not. What do you think? ¿Podemos contar los días? Sí, right? Podemos contarlos. Sí. One day, Sí. 2 days, 3 days. Ok, so por eso estamos utilizando many acá. Y fun, we can count fun. No podemos contar la diversión. Ok. So here we have an example y quiero que lo hagan ustedes. So, let me see, give me a moment. Ok, bien, son 10, están fáciles, así que voy a dar unos minutos para que ustedes puedan completar este ejercicio. Ok, so, please do it. Voy a dar unos minutos. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden decir. Recuerden, fíjense en si es contable o no contable para poder poner much or many. All right, there you have.
¿Me podría poner las dos palabras en la conversación aquí? Que yo eso no mucho lo entiendo. No sé si fue la clase de ayer. Ok, estas, acá están. No sé si se refiere Ah, a estas. Ajá, many esas more. dos serían Sí, entonces. sí, sí. Ah, ok, All thank you. right, there you have. Okay, perfect. Hello, Jenny. Sí. No, nada, nada. Ah, okay, está bien. Teacher. Yeah, tell me. Hello, teacher. En la número 7 es senso, significa la última palabra. Sentido. Sentido. Entonces me. El sentido sería como nuestro noun. Es de ver si podemos contar o no el sentido. El sentido. Okay. Sí. Anytime. Ya, mis.
Nice, that's super nice. Who finish? Who ready finish? Are you ready or not? Ready. Ready, okay. Thank you, Altaira. What about the others? Vamos a ver. Los otros, Miss, voy por las 6, voy por las 7, la 8. Please let me know. Voy por la 10. La 10, ok, perfect. Casi, right? Vamos a ver. Ah, por acá han dejado un mensaje, quiero ver. Yo no lo he hecho, dice aún. Me tocó llevar la niña. All right. Está bien, no se preocupe, Blanca. Thank you for letting me know. Gracias por hacérmelo saber. Ya. Ya, ok, perfect. Ok, creo que ya todos terminaron. Let me see. Vamos a ver. What do you think is number one? ¿Vos? ¿Vos? Much. That's right. That's right. And why? Why do we have much there? Por. Hola, hola. Four, five, much. Tenemos much porque no podemos contar el agua, ¿verdad? And then number Seven, two. too many, Money, money, Okay. Many, because money. brothers and sisters, we can count them. Perfect. Number three. Many. Money. Many, that's right. Many Money. letters nowadays. Number four. Much. 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 Number five. Much. Much. Much as well. Number six. Money. Money. Many, okay, many, that's right. Number seven. Much. Much. We have much there, right? Because sense, we can count sense. No tiene sentido. Does it make sense? No. Okay. Eight. Much. 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 Perfect. Number nine. Money. Many. Many, are Much. you sure? Much. 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 No, o sea, tenemos tantos que no podemos contarlos. Ni los de Adel, ni los de arriba, ni los de los brazos, ninguno. Podemos contar. Todo el cabello. Letter T. Number 10. Many. Many. Many, many, that's right. Excellent. Muy bien. Hair, we can say two hairs, three hairs. No, we can't say that. All right. That's super nice. Muy bien. También una cosa, a mí la primera vez que yo escuché much traffic was like much traffic, o sea, sí tiene sentido, ¿verdad? Podemos no exactamente contar el tráfico, pero decir mucho, si hay una cantidad poca o mucha, ¿verdad? Much traffic. All right, let me see. We have a Kahoot. Quiero que por favor en este momento vayan a Kahoot. Pongan en el navegador, en Google, Kahoot. Y, bueno, puedo ponerles acá el link. Pero solo denme un Yo digo minuto. que mejor el link para entrar bien solo. Ajá, ok, está bien. Sí, ahorita. Muy bien, lo voy a pegar acá en el chat de la reunión. Muy bien, me avisan si ahí lo pueden acceder. Mis voy a poner el pin. Sí, ahorita eso voy a hacer. También para los que puedan o se les haga mejor poner el pin, ya lo voy a poner.
Es que también acá puedo A esperar. mí me tira iniciar o registrarse. Vaya, espéreme, ahorita. Es cierto, ya me acordé que es. Aquí ya me va a tirar el propio, que le va a redirigir a eso. Ya voy. Give me a sec, please. Okay, we have there the pin. Ahí está el pin. 727-3665. Y ahorita envío el link. Ahí está ya. Ese es el link. All right. We have Kevin there. Muy bien. Lo voy a mandar a WhatsApp. También. There you have. Ya lo tienen en WhatsApp y lo tienen acá en en la reunión. Okay, in case you can't access through WhatsApp or through this conversation chat. Muy bien, Blanca y Jenny. I Yo think. aparezco, pero no me tira la pantalla. Intenté, pero me dice que ya está registrado el nombre. En serio, y la acabo de ver por aquí. ¿Y se intenta de nuevo? Sí, ya, o sea, me acabo de meter. Espérame. Bueno, voy a intentar ahorita en el link a ver si me puede meter porque no me la. Vaya, ok, la esperamos entonces. Ok. Bien, a las y 45 iniciamos, si no es que antes. Y este puede acceder Blanca. Ahora sí, ahí la veo, Blanca. Yes, ahí sí. Va, súper. Vaya, solo que se me salió Jenny. ¿Qué pasó? Es que yo así me pasó, me metí donde vi para atrás, se me salí por completo y donde me quiso volver a entrar ya no me agarraba el nombre. Ándale. All right. Okay, ya tenemos ahí a Jenny. Y creo que está faltando César. I don't know if you can join the link or the pin. No sé si puede en este momento. Si no, está súper bien. Y le damos con todo solo nosotros. All right. Okay. I think we're ready. Perfect. Ahí les va. 1, 2, 3, get ready. Let's start.
Excelente. Muy bien. Miren a quién tenemos ahí. Kevin, Blanca en Altagracia. Perfect. Muy bien. Excelente. Lo hicieron muy bien. Ahí estuve viendo algunas respuestas. Y si ustedes creen que todavía, ay, así como Miss, no, pero es que yo me confundo todavía. No se preocupe, es totalmente normal. Sí. Totalmente el normal el que se nos vayan a veces las respuestas. Sí, porque yo me confundí, varias me confundí. Sí, eso es lo que pasa. Vaya, vamos a ver. Vamos, quiero ver, creo que acá está. Muy bien, vaya, mire. Tenemos I am hungry, but there's or there is. Y teníamos little. O sea, meat, ¿se puede contar? No podemos contar la carne, ¿verdad? Y decía que hay suficiente. So I a little meat in the fridge. I am hungry, but there is. Yeah, I think it was a little, right? Okay, then we have she's alone, she has. Okay, veíamos que miren, si esto estaba en negativo, she's alone. Ella está sola, so no tiene muchos amigos, pocos. Y para eso tenemos few, o sea, no es suficiente. A few es poco pero suficiente y few es no es suficiente. Okay, so she has few friends. ¿Y por qué few? Porque podemos contar los amigos. Then we have I want to buy some ice cream. Unfortunately, I have. ¿Podemos contar money? Ok, money. Y dice quiero comprar helado. Lastimosamente, no tengo dinero. ¿Dinero lo podemos contar? No, right? So tenemos little. No es suficiente. No, el dinero que tenemos no es suficiente. All right. And then we have, I couldn't understand him. No le pude entender. Él hablaba English. ¿Será que podemos contar cuánto habla? No, right? No. So, ¿cuál creen que era acá? Acá era little, little, porque no era suficiente para que le entendiéramos, ¿verdad? No era suficiente, so little, y no podemos contar cuánto inglés, ¿verdad? Can you lend me? ¿Puedes prestarme? Ok, can you lend me dollars? ¿Podemos contar los dólares? Yes, we can count dollars. So, we use a few. A few. Podemos contar eso. Then, ah, creo que este se repitió. La número 7. I am thirsty. There's water in the glass. I'll drink it. Ok, dice, estoy sediento. Hay agua en el vaso. Lo voy a tomar. Ah, ok, entonces hay. Hay suficiente como para que la tome o ella. Así que teníamos, ¿cuál vamos a usar aquí? Si es non-countable. Are you sure? Because a few, we use it when we can count. A little. A little, perfecto. A little porque, I'm sorry, porque no podemos contar el agua. All right. We are in a hurry. The plan leaves at 5. We have time. Ok. First of all, we are in a hurry. Estamos en las prisas. Ok. Nos estamos apurando. El avión se va o despega a las 5. So, we don't have enough time. Eso quiere decir que tenemos poco tiempo. ¿El tiempo lo podemos contar? No, ¿verdad? So, we have little time. Y luego tenemos, there are animals in the picture. Y tenemos acá la imagen.
¿Ok? Los animales los podemos contar, ¿sí? Y luego habían ahí, yo vi ahí como que algunos pocos, pero eran suficientes, no eran así como peloncitos, ¿verdad? Eran suficientes. So we have, there are few, I'm sorry, a few animals in the Así, field. así. So Se that's. confunde, mi. Sí, yo sé, a veces uno tiende a confundirse. But with practice, ahí la tenemos. I'm sorry. Con la práctica, lo podemos hacer. All right, el último. Sam had. What do you think? Had. Manny. Money. Excellent. Many friends. Many friends growing up. Ok. Sam tiene, o bueno, no, en este caso tuvo, had. Sam Hugo. tuvo algunos amigos creciendo con él. What, can you please give me Mush. much Much. water? Mush. Much water, that's true. Let's see. Man. There are Many people. money. Money. Many Many people. people. Okay. Ay, ¿dónde está? Many. Ah, many people. Many. Many people who speak the truth. Hay muchas personas que dicen la verdad. Okay. Then we have, can you give me flowers from your garden? Much or many? Much. Are you sure? Because we can count flowers, so it's many. Money. We can count them. Sally has money. Much. Much. Excellent. Much money left in her account. Ella tiene mucho dinero en su cuenta. People. Money. 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 Many. Many people came to the rally. Algunos vinieron al concurso. All right. Then we have much. Much, Previn is more sound. much, Much. Muy bien. es más fácil ese, much que many. ¿Verdad? Sí, es más El fácil. true, Es cierto, es más fácil que few and a little. A little, few. All right. Ok, perfect. So, sin nada más que decir, we also have one more course finished. Ok, ya terminamos un curso más. So, congratulations to all of you. I want to encourage you that you keep trying, keep studying, keep only, we will be in a holiday, but you keep trying, you keep practicing your English, all the English that you have learned here in the classes. Okay, so congratulations. How do you feel? ¿Cómo se siente? thank Muy very bien. happy, Happy, happy. right? Excellent, perfect. Agradecida por la paciencia que nos tuvo. Ay, no, no, hombre. Ya saben. Es un Ahora placer. es de nosotros poner en práctica lo aprendido. Exactamente, exactamente. Los pasitos pequeños también llevan a metas grandes. Así que keep Sí. trying and never give up on your dreams. Si su sueño es hablar inglés, siga, siga aprendiendo y nunca se rinda. Por más que usted diga, ay, es que esta palabra no la puedo decir, es que esta palabra no se me queda, es que, y tantas cosas, ¿verdad? Son piedritas en el camino, pero nada es imposible. So, keep trying, never give up on your dreams. So, Sí, gracias. Gracias. all right. De nada, de Gracias. nada. My pleasure. Dale. My pleasure. And I hope you enjoy the holidays. Espero que disfruten mucho sus holidays. No sé, algunos me preguntaban sobre los cursos. No sé si va a haber en diciembre. Sería de esperar la respuesta y que nos den los de administración para ver si pues habrán, ¿verdad?
Entonces, y si es así, pues espero verlos en otro curso. All right. So, thank you so much for everything. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. See ya. Bye 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 bye. bye Bye for bye. your Thank you. meal tonight. Bye Thank bye. Bye bye, Kevin. Bye bye, Blanca, Altagracia, Jenny, Bye and César. bye, Bye mis bendiciones. bye. Bye Cuídese. bye. Cuídense. Adiós a Bye. todos. Bye bye. Saludos.